Bien, pues seguimos aquí recabando algunas impresiones y me encuentro con todo un personaje, el señor Flavio, que ya nos mencionaron por ahí que es mejor conocido como el profe. Y bueno, ahí nos va a dar algunos detalles de dos personalidades también que han recorrido por esos lugares, esa locación y por supuesto el reconocimiento al que el señor Flavio se hace acreedor. Por favor, platíquenos de las personas que... Sí, mire, la situación es esta. Me comentaron acerca de que había que ver a algunos compañeros para darles ese reconocimiento y obviamente los busqué, di un listado y vinieron al evento y bueno, esa fue mi misión para la entrega de estos reconocimientos. ¿Y usted en su poder tiene cuáles? Enrique Reyes Valencia. Uh-huh. Y la señora Jacinta Gutiérrez Reyes, ya finados ambos, pero que pues tuvieron que ver mucho en este caso para la construcción de la última aula de parte del señor Enrique Reyes Valencia y Jacinta Gutiérrez para la reapertura de la escuela que en algún tiempo se cerró. ¿Qué le pareció el evento que hemos llevado a cabo y que está iniciando? Bueno, nuestro pueblo no se había realizado este tipo de eventos y a partir de este año se toman ya esos eventos para los siguientes años. Y bueno, pues creo que es bueno en este aspecto por lo que representa la cultura de nuestro pueblo. Perfecto, invite por favor a todos los chicos de la comunidad de escuelas y secundarias técnicas y a todas las personas que nos ven a través de DGES Media, ¿por qué tenemos que venir acá? ¿Qué vamos a encontrar al llegar a esta localidad? Sí, bueno, pues el pueblo, invitamos a los alumnos de estas escuelas porque hay mucha historia aquí en el pueblo de San Lorenzo Texonco. Hay escritos de la historia, hay mucha cultura para que ellos también, bueno, sepan de eso que tiene nuestro pueblo en cuanto a cultura se refiere. Perfecto, ¿algo más, don Flavio, que quisiera comentar? Pues bueno, pues que estamos en un pueblo lleno de culturas y que nuestro pueblo representa una gran importancia para las colonias vecinas. Los invitamos también para que vengan a conocerlo. Perfecto, pues aquí seguimos con el profe visitando la ofrenda y captando más impresiones.